Bienvenidos a todos, ya estamos listos para arrancar mi DMG. Mi nombre es Liliana Estrada, es un gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa para que se queden con nosotros a lo largo de esta mañana. Tenemos una hora con ustedes para hablar de noticias, horóscopos, espectáculos, los chicos de Starfit listos siempre para su rutina de ejercicio para que desde su casita nos apoyen. Tenemos cocina, tenemos una botanita, entonces quédese con nosotros porque hoy se la va a pasar muy bien. Bienvenidos a los que ya van llegando, a los que nos apoyan compartiendo, a los que están dejando su like, su comentario. En un momento más doy sus saludos, pero ya saben que siempre arrancamos con lo que el universo tiene para nosotros. Vamos a checar qué nos dicen los astros este día. Vamos a ver los horóscopos y regresamos. Aries. Te estarás comprometiendo con cosas nuevas en tu vida y estarás teniendo muy buenos resultados. Todo se irá poniendo en su lugar y darás pasos que en otro momento habrían sido complicados. Es hora de que simplemente des nuevos pasos y descubras todo lo que puedes hacer si te dedicas a lo que realmente te importa. Tauro. Tendrás un nuevo despertar en tu vida y te darás cuenta del tiempo que has perdido por enfocarte en asuntos que no tienen sentido y que no te han llevado a donde quieres estar. Será un momento de cambiar la marcha y tomar un nuevo camino. Géminis. Sentirás que muchas cosas se están poniendo en tu contra, pero no puedes dejar que eso te baje el ánimo. Estás en un buen momento para cambiar tus circunstancias y hacer que todo salga de la forma adecuada. Irás dando pasos importantes, solamente tienes que juntar el valor necesario. Cáncer. Te tomarás un momento para hablar de cosas realmente importantes y entender a gente que te está tratando de ayudar. Permite que otros te digan qué debes hacer. En este momento necesitas que alguien te dé una perspectiva fresca de las cosas. Leo. Entenderás el valor que tiene una persona en tu vida y será muy importante que le hagas sentir que tiene un sitio especial en tu corazón. Harás varias cosas que te permitirán evolucionar a su lado y todo se pondrá en una mejor perspectiva para que hagan algo juntos. Virgo. Te tomarás un momento para poner en perspectiva las cosas verdaderamente importantes y dar pasos que en otro momento te habrían dado miedo. Estarás muy al tanto de todo lo que tienen que ver con tu bienestar y recuperarás varias cosas que considerabas perdidas. Libra. Habrá muchas situaciones que te han estado llamando a hacer un cambio grande en tu vida. Es hora de que tomes decisiones que te permitan crecer y que dejes de pensar que todo está de cabeza sin nada que puedas hacer al respecto. Escorpión. Una persona te hará entender que solamente está ahí por el estatus o cualquier otra cosa que le puedas aportar. Deberás pensar cuánto das por ella y dejarás de tener una expectativa tan alta de su trabajo. Es hora de que simplemente veas un poco más por ti. Sagitario. Tendrás un momento de mucha honestidad con una persona que te va a demostrar todo lo que siente y compartirá contigo sus puntos más vulnerables. Será un excelente momento para construir lazos más cercanos y hacer algo por promover mayor unión. Capricornio. Es bueno que disfrutes de la compañía de otras personas y la compañía que te hacen a ti, pero no trates de emparejar tu camino al 100% con estas personas porque están persiguiendo cosas totalmente diferentes. Acuario. Te llegará una noticia positiva sobre la salud de una persona que te había tenido preocupado por varios días. Verás que todo está mejorando más de lo que pensabas y que estás teniendo una nueva oportunidad de estar más cerca de ella. Acepta y aprovecha esta nueva oportunidad que te está surgiendo. Piscis. Tendrás nuevas opciones para cambiar algo en tu vida que te está molestando y te darás cuenta de que no te tienes que casar con nada que te esté impidiendo crecer y que necesitas implementar algo nuevo que te haga crecer. Solamente tienes que dejar ir lo que ya no está funcionando.
Listo, ya regresamos de los horóscopos. ¿Cómo les fue? Vamos a estar checando sus saludos a través de las diferentes plataformas de MG Medios. Mi Día MG también le pueden dar un like en la página. Y también MG Medios Televisión. Ahí estamos completamente en vivo para ustedes. Estoy leyendo sus saluditos. Bienvenidos a los que van llegando. Bienvenidos a los que van iniciando con nosotros este día. Aquí vamos a estar checando todos sus saluditos. Pero por lo pronto vámonos al clima del día de hoy y regresamos con más, con noticias. Tenemos noticias, no se despeguen. Una mínima de 12 grados centígrados, una nubosidad al 38% y una posibilidad de lluvia del 42%. Tenemos una máxima de 26 grados centígrados en la ciudad de Irapuato, una mínima de 12 grados, nubosidad al 38% y posibilidad de lluvia del 42%. Así el pronóstico del clima en la ciudad de Irapuato. Vámonos del otro lado del estudio con mi compañera Liliana, que nos tiene lo más relevante en cuanto a noticias para que usted esté bien enterado a través de mi DMG todos los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana. Vámonos del otro lado del estudio. Así es, vámonos a las noticias, vámonos hasta Australia porque un terremoto de magnitud 5.8 sacudió este lugar. Vamos a ver estas fuertes imágenes y regresamos con más noticias para ustedes. Oh my God. Oh my God. Ahora vamos a España porque el volcán en La Palma deja 6,000 evacuados porque la lava sigue avanzando. Esto es preocupante, ya saben que los desastres naturales pues a veces escapan, ¿verdad?, de las manos de quienes los están tratando de controlar, pero en esta ocasión pues sí hubo 6,000 personas que lograron ser evacuadas. En otras noticias, un chofer de un camión frustra un asalto contra una mujer atropellando al ladrón en Tultitlán. Vamos a ver las imágenes y regresamos.
otras noticias, varias personas no tuvieron de otra más que hacer justicia por su propia mano, esto tras golpear a una persona que presuntamente había robado un teléfono celular, esto en el Estado de México. Vámonos a las locales porque inauguran las nuevas instalaciones para los juzgados cívicos, esto a cargo del gobernador Diego Sinué y del alcalde Ricardo Ortiz. Implementación y el funcionamiento de estos juzgados cívicos representan pues un avance en materia de seguridad, pero también contribuyen directamente en la política de prevención, no en una política recaudatoria, sino en esa convicción del ciudadano de que debo de hacer las cosas correctamente. Eso es lo que buscamos como autoridad. Ahora bien, no lo vuelvas a hacer, porque para el hotel del juez te va a decir, no, ya es reincidente, porque los van a tener la computadora y entonces de ahí sí puede pasar a una sanción mayor. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, este nuevo sistema de justicia cívica también contribuye de manera directa a evitar lo que son los conflictos comunitarios y que estos conflictos escalen a delitos. Espero que ustedes pueden ser testigos de una situación que seguramente en León, gobernador, es muy normal, el ruido en la noche, el vecino que tiene la fiesta, el volumen a todo vuelo y que no puedes hacer nada. Pues ahora ya no. Ahora va a ir un oficial, le va a dar una notificación y se tiene que presentar con el juez. Y dependiendo de lo que escuche el juez, tendrá que imponer la sanción correspondiente, pero esto evita un conflicto entre los propios vecinos, que en muchas ocasiones escala incluso a violencia
y obviamente la tendencia es a evitar y a disuadir la... Vamos a otras noticias porque tienen un merecido reconocimiento los atletas irapuatenses que fueron a participar en Tokio 2021. Vamos a ver qué les dicen en este video y regresamos con más aquí en Mi Día MG. De Irapuato, aunque Chucho, todo el mundo sabe, pues es veracruzano de nacimiento, pero por irapuatense, por adopción. Y bueno, él ya se ha desempeñado aquí como atleta de alto rendimiento. Pudimos ver en este pequeño video que nos presentaron que no todo es sencillo. La verdad es que tienen un proceso de entrenamiento permanente, constante, y todo el mundo pensaría que llegaran a Tokio y pues los iban a recibir casi casi con abrazos, pero lamentablemente el tema de la pandemia hace que todos los países más desarrollados tengan situaciones como las que tuvieron que pasar ustedes, pero miren, eso forja el carácter de un deportista, al final de cuentas, forja el carácter de una persona. Quiero también aprovechar, nos faltan 16, 17 días para concluir nuestra administración y no quisiera dejar de pasar el momento para agradecer a Marco Acciona por el apoyo que nos ha dado en el tema del deporte a Irapuato y mencionar que efectivamente para nosotros el deporte ha sido pilar fundamental de la administración y vamos a cerrar con deportes. Del 7 al 9, nosotros salimos el día 9, pero del 7 al 9 tendremos el Campeonato Nacional de Voleibol de Segunda Fuerza aquí en el municipio de Irapuato. Así que cerramos con todo. Gracias. Ya regresamos, harta noticia, harta de todo, mucho desastre natural. Últimamente la madre naturaleza ha dicho stop, ya necesitamos. Como que están parando el show, ¿verdad? Sí, necesitamos recobrar la conciencia. Pues no, la verdad que sí. Bueno, ¿tienes ahí algunos saludos? Claro, por supuesto, siempre tengo saludos. Mira, Bene Gasca, que nunca nos falla. Bene, bienvenida, muy buenos días. Dice que falta el bikini, que qué está pasando. Esto es un reclamo. Ese ya no es mi problema. Es un reclamo preciso para producción. Ese ya no es mi problema. Entonces, ahí está. Bueno, también para Coni Ojeda, que nos está viendo, y para Missy, que le están etiquetando que un Taz. ¿Dónde está? Un Taz, Missy. Seguro un saludo también trabajando. Para Chuga, seguro, que nos manda saludos. Hola, que de Chuga. Repente nos puede ver, de repente no. Está en su proceso, pero bueno, Chuga, te mandamos un fuerte abrazo. Es correcto, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro compa Chuga. Claro. Oye, se hizo un video viral tras caminar diario a su trabajo. Ojalá así nos pasara a nosotros. Y a ver. Vamos a ver el video y regresamos para echar plática. $1,500. It's yours, baby. It was a little bit more, and so the school got together and we raised the rest of the money, and it's yours. No. We love you. We love you. We love you, Chris. Chris. We love you. Stars. It is a god. Oh, my stars. Thank you all. I thank you all. Thank you. Oh, it's all the people. Thank you. Just there's let a you lot know of love that here. What they say about people is not real. It is not real. This here, I never would have drank to something like this. This is mind blowing to me. 76,000 miles. I see this on Instagram and Facebook and internet and be like, oh my god. So man, little grandma had it. Megan found it yesterday and she texted me, and it belonged to a girl that we went to church with.
And so we called her and worked a deal, and we knew we needed a little bit more money. So yeah, you said the $1,500. And so then we posted on Facebook, hey, we found a car, we need a little bit more money. And everybody like chipped within in. Minutes. We, like, was, yo, if y'all like was in yesterday. My body right now, I can't move. I'm stuck. I'm really stuck. Like, so, this is gonna be mine. This is yours. As we're walking up, I'm looking like, oh, this is a nice. It's yours. Well, it's yours. Well, let's see you in it. Let me know. Oh, man. Wow. No, you're never allowed to leave our school now, you know? Regresamos. De este lado. Oye, qué chido, ¿no? Qué bonita sí, sorpresa. Qué bonita sorpresa. Hoy, ¿qué nos vas a hoy preparar, vamos a hacer Lila? Una botana. Botana botanera para tu fin de semana. Como debe de pepiguates. Ser. Pepiguates. O sea, pepino con cacahuates. Pepiguates. Qué original, qué original. Yo no le puse, quiero que usted sepa que yo no los bauticé. Okay. Pero sí es como algo que se me hubiera ocurrido. Más o menos yo más así bautizo las cosas. Sí. ¿Qué necesitamos? Sencillito. Vale, dale. Cueritos. Cueritos. De puerco. De cerdo. No de pepino. Los de las uñas. No vaya a ser, qué asco. Ay, ahora resulta. Cacahuate japonés. Cacahuate japonés. Para que no tenga ningún que sal ni nada, porque ahorita lo vamos a poner acá en contexto. Ok, limón. El suficiente. Salsa picante. Sí, de, sí, es sí. Es de la negra. De la negra, de la negra, que pique. Clamatito. Es correcto. Sepa rico. Chile en polvo picoso. Picoso, todo picoso. Nada más lo poquito. Veo en mi estómago, ya la gastritis. Pero bueno, esto es muy sencillito, muy práctico. Tú me vas a ayudar a mezclar los ingredientes, claro. Y le vas a dar tu toque para que empezamos. Quede bien. Empezamos con los cueritos. Vele poniendo un poco de todo. Ajá. Para que lo vayas revolviendo. O sea, no todo junto. No, poco a poco, poco a poco. Okay. Así es. Aquí voy a poner el limón. Perfecto. ¿Y luego los cacahuates también? Así es. Eso está muy sencillo, esto está muy práctico, nada más es para que tengas algo que ofrecer también. A veces llegan visitas, a veces llegan los camaradas, sí. Uno no se los espera, pero pues los maridos los invitan. Y ni modo. A ver, limón, sal. Bueno, pero no tanta sal, ¿eh? Poquita. Porque ya el cacahuate trae. Poquita. No, ese no trae casi nada. ¿No? Poquito. Para el cuerito. Sí me los voy a es comer. Que mira, los cueritos, si no le pones sabor, no, pues no. ¿Sal como que no? Ajá, no amarra. Bueno, ¿qué más? Le vamos a poner. El chile en polvo, muy picoso. Besó, si ustedes tienen chile de árbol también en polvo, como también así. No. Él no le gusta el picante, pero usted póngale. ¿De acuerdo? Claro que dependiendo. Si lo va a hacer para niños, póngale chamoy. Chamoy. Póngale o chamoy. Miguelito, por ajá, favor. Miguelito y chamoy y ya está ahí. Claro. Uh-huh. ¿Le así ponemos es. Más limón o qué onda? Sí, le vas a, así se preparan las cosas, porque luego uno llena todo y no se envuelve de los ingredientes. Así es. Así que. Mira, tú pareces taquero ya del que no tiene jugo ya. O sea, el afán así, es estarme jodiendo la existencia. No, del día de es hoy. Que tú te van a quedar bien buenos porque yo sé que sí preparas bien las cosas. Sí, claro. Claro, ahora claro, agrégale ¿no? que su salsita picante. Poquita también. Sí, esta sí, poquita. Sí, porque... poquita, porque si no. Así. Se les está haciendo agua la boca sí. aquí la producción. No les voy ya a quiero. El día de hoy. No se les vaya a ir que cerveza, no, nomás es clamato. Ya luego uno. Tú ya lo revuelves. Así ah, es. Correcto. Mira. Como un cóctel. Un cóctel. Como un cóctel, pero ya si usted quiere la cerveza, pues aparte. Los cacahuates no, ni nada. Hay gente que le pone gomitas y eso no, ya sí. Yo no, pienso ya que así está hacia... bien la botana. Así. Así como algo para muy... que no se mezcle con dulce, que no sé qué. Así como sí, va. Sí, huele sí. muy rico esto. Sí, huele rico, la verdad. Y aparte está pasable para botana. Pero ¿cómo te lo comes no esto complicado. Así? Así con cuchara. ¿Así con cuchara? Sí. Pero le tienes que preparar acá invitado, ¿no? Porque si sí, no, claro. No es nada agradable. Obvio, obvio. Cada quien el suyo. Repíteme los ingredientes. Diga, así por es, favor. Cueritos en cuadritos, ya dependiendo de ustedes, como muy pequeños o como ustedes lo quieran. Pepino, cacahuate japonés, limón, chile en polvo, clamato, salsa picante. Y es todo. No necesitamos nada. Ya se le está haciendo agua a la boca. Vamos quiero a poner un poquito más sí, de clamato. que se vea el cóctel. Mira, que se vea que se remoje bien y todo. Huele bien chido. Y huele rico. Y creo que si usted le pone unos 2-3 camaroncitos. Ajá. Yo creo que nivel, sí, también. De tú de le puedes ir modificando la receta como tú quieras, pero por favor no le eche gomitas. Y póngale, por favor. No sé, un cevichito, algo también, una tostadita de ándale. Ceviche. Ándale, sí, no, pues ahí, mira, se va mezclando. Ay, bueno, yo a veces también los hago con pico de gallo, con jitomate, con cebollita y cilantro y así.
Entonces, ¿viene pues, si viera? Usted parece vea, un vea. Un pozole. Ya ni parece digas. Un pozole. Sí. Oye, ya, hambre, ya, de, ya, ya, sí, sí, para que no se vea tan. No, muéstralo, si muéstralo a la cámara. Tenemos que alcanzar todos. Todos. Sí, eso sí es no. cierto. Oye, sí, ya después lo repartimos en estos. A ver, tenemos entonces, ahí unos mensajitos. ¿Tienes listo. Tu teléfono a la por mano? Supuesto. Dice Venegasca, los cueros sí me gustan. Los La hora más placentera, dice, no me puede mandar eso por correo, se me antojó. A Octavio no le gusta el chile, pero a mí sí, dice Bene. Dice Conio que dan, qué rica se me hizo con la boca, tiene servicio a domicilio. Ya vamos a tratar de implementar. No, la verdad es que hay no, lugar. Sí. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Mueve! ¡Toca! ¡Eso! Quédate abajo. 3, 4. Mambo, tercer paso. Abajo, abajo. Arriba, mambo. Abajo. Eso. Todo. Venga. Que se vea. Venga. Toca. Quédate abajo. Tercer paso, mambo. Abajo. Eso. Arriba. Abajo. Rodilla 1, 1, 2. Brazos de lado. Eso, uno más. ¿Listas? ¡Sí! ¡Todos! Eso. Venga, uno más, arriba. Mueve. Toca. Quédate abajo. Hey. Mambo. Abajo. Mambo. Abajo. Rodilla. Sube. Brazos bien encendidos. Toca atrás. Eso. Ese es el último. 4, 3, 2. Hey. No pasa nada. Tócalo. Mambo. Ahí está. ¿Cómo están? ¡Contento! ¿Ya se cansaron? No. Ok, esa es la actitud. Venga. ¿Cómo están? ¡Máchale! ¡Arriba! Fíjate bien, abre tus brazos. Abro. Vuelta. Una vez más. Eso, la boca. De lado, venga. Una cumbiecita, atrás. Eso. Quédate allá, ahí. Cumbia. Quédate allá.
¡Eso! ¡Venga! ¡Abajo, mambo! ¡Abajo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Eso, venga! Voy a hacer dos y luego un giro. ¡Uno! ¡Dos! ¡Gíralo! ¡Palmas arriba! ¡Volvemos a repetir todo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Uno más! ¡Vuelta! ¡Abre de lado! ¡Eso! ¿Cómo estás? ¡Cumbia! ¿Te quedas ahí? ¡Ahí, muévelo! ¡Cumbia! ¡Quédate allá! ¡Uno y uno! Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Pues de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Hello. Como la Chapi, Artur Rey. Gracias, que tengan un bonito día. Bye bye. Bye. Ayudarte. Puedes conocer a Siri en apple.com/es. And I de Siri. Peter. Pues vale, pongo a conocer a Siri. Ya conozco a Siri. Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Sí. Dime. Pues en recoger las cosas. Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Porque eu falo en galego, ¿sabes, Siri? Siri sabe muchas cosas. Siri sabe muchas cosas. Dime, ¿te falas en galego o en castellano o...? Creo que no te entiendo. Creo que no te entiendo. Porque... Mira, después de que vimos a los chicos, uno aquí botaneando y ellos sudando la gota gorda, pero bueno, sí, después lo sudaremos. Es un poco injusto el programa, ¿verdad? Es un poco injusto el programa. Nosotros aquí entrados en los cacahuates y ellos pero allá para que siga baile. Cada uno de los chicos sí. En sus redes sociales porque tienen actividades bien interesantes. Así es. Para que esté al pendiente de todo lo que están haciendo cada uno de los chicos de Starfit. Si usted vive en alguna ubicación de Irapuato, Guanajuato, por zona, para que los contacte y que se vaya a hacer estas activaciones con ellos, con los chicos, porque están por todo Irapuato, en diferente horario, en diferentes lugares, así con es. Precios muy accesibles y con productos muy innovadores. La verdad, para nosotros es un gusto que estén los chicos de Starfit aquí en mi vida, MG. Así es. Bueno, ahí los vamos a estar etiquetando. No se pierdan las redes sociales también de MG Medios, MG Medios Televisión y mi día MG para que ahí usted también manche. Próximamente le vamos a mandar la aplicación así de MG Medios Televisión para que lo descargue usted y que nos lleve a todos lados que nos
causar ese granizo. También que sigan nuestro YouTube, sí, porque es MG Medios Televisión. Así es, ahí los esperamos para que chequen todo el contenido. Vámonos a los espectáculos. Ya llegó, ya Cristian Nodal. Cristian Nodal y Banda MS se fusionan para crear una canción. Está chido, ¿no? Sí, la neta sí, qué padre que se estén. La verdad es que ha habido mucha fusión ya de artistas, de gente, y también de géneros diversos. Se tienen que apoyar. Entonces, se apoyan entre ellos y la verdad es que hacen productos de calidad que la gente apoya y que la gente le gusta. Entonces, vamos a ver qué hizo Cristian Nodal con Banda MS. Vamos. Me dijo que como ningún otro me amaría. Y que ella sin mí se moría. Y la cabrona sigue viva todavía. Un abrazo, dale. La sinvergüenza. Estamos aquí comentando todo lo que ha acontecido con Cristian Nodal y que iban a estar en los premios Billboard, creo que también mi querido y estimado Carlos Rivera, todos iban a estar ahí, entonces Carlos Rivera también hizo un dueto con Rake, entonces ahí se van entrelazando todos, ¿no? Muy bien, así que qué bueno que hicieron este dueto. Pues bueno, vamos a la siguiente nota de los espectáculos porque hay harto chisme de qué. Harto chisme aquí, vamos a ver. Vámonos, producción. Hola. Ahí está. Edwin Cass, si no es de cantante, ese sale con Maluma, y si no sale con sus hijos, y si no sale con todo. Si no, los hijos hacen el video, y el chiste es que está posicionado, es una de las personas que más influencia tienen en los medios digitales, así que, pues bueno, comparten varias cosas, su esposa también. Pero ya le navegó, y ahí la gente, ¿no?, está viendo. Navegó, pues sí. Toda esa trayectoria, ya no es una... No es un artista hecho al vapor. No, ya lleva bastante tiempo. Y eso es chido, ¿no? Picando piedra. De repente sí he visto algunas colaboraciones en la página de YouTube que no me agradan mucho, pero pues bueno, se respeta, ¿no? También tiene que cuidar esa parte de saber qué es lo que hace, a qué mercado llega. Y cómo se proyecta también. Porque de repente, mira, hay gente que dice, oye, que no tome tanto porque se ve muy mal, ya muy tomado, y no, como que no controlara eso, ¿no? Es que siente que, o sea, él no se ha dado cuenta, o como que no ha recapitulado el impacto que tienen los jóvenes. Sí, eso sí es como lo único que a mí se me hace complicado la imagen que muestra cuando están tome. Es que los niños se aprenden las canciones de Grupo Firme y aparte imitan los movimientos. Hay obviamente una niña que la canta con tanto sentimiento, o la de Ya Supérame, ya la niña de verdad ya nació sufriendo. Sí, claro. O sea, ¿tú crees que una niña se va a estar sufriendo por amor? No, dices, amiga. Pero bueno, no, por Dios. Pequeñita, por Dios. Por favor, no. Creo que también como papás tenemos la obligación de estar al pendiente de lo que nuestros hijos están viendo. Sí, eso sí. ¿Y qué le estamos cantando? Pero bueno, vamos a la siguiente nota. Vamos a la siguiente nota del espectáculo y regresamos. Ese programa es uno de los mis favoritos porque créeme que ahí se muestran, no todo, pero sí se muestran tal como, cual es, ¿no?, como deben de ser las chicas, sí, netas divinas. Temas. Así es, ahí está Consuelo Duval, que es de las consentidas, la verdad, ha sido de las conductoras que más ha, y también actrices, porque también es actriz la Consuelo Duval, entonces... Pues nada más que siento que de repente como que el estereotipo de una marca, una imagen, como lo era en los peluches, así como que dices, la vas encaminando, sí, y que te quites ese rollo, o sea... Sí. El otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Alma Cero. Ajá. Y dice, no manches, sí, es que para es quitarse el personaje de Chales Manta. Es la modelo. Complicado. Dice, mientras no se caiga esto, no hay bronca. Yo sigo hablando del mismo, pero si tuvo unos rollos que hablaba con Mara Patricia Castañeda, donde decía que
pues este María de todos los ángeles le dijo, pues este es el personaje y no lo puedes usar. Así es. Y así como que dice, desprenderse de ese personaje, sí, que fue la que la sí, catapultó. Así es. Que, y yo siento que le pasa lo mismo a Federica. A Consuelito Duval. Pero bueno, es parte como que de esa de que es como el Albertano, o sea, la gente no conoce al Albertano sin el personaje. No. O sea, parece un árabe el Albertano. Ajá, sí. Pero es cuando lo ven y dicen, ¿tú eres Albertano? Ajá. No. O el macaco, o hay muchos que están ahí como en sí, ese claro, rollo, que se dan a conocer por ese, pero por bueno, ese camino, ¿no? Seguimos, pero bueno, mira, vamos a continuar porque ahora tenemos una mis nota compas, de los tus dos carnales. Los dos carnales, este es el nuevo corrido de la agrupación en el que recuerdan a los que ya no están. Ya se viene esa época de... De recordar. De la nostalgia. ¿Verdad? Vamos a ver. Ah, levante corrigazo por ahí, viejones, para todos nuestros fanáticos. Ojalá les guste. En especial para todas las personas que se han adelantado en el camino. Yo me lo bendigo donde quiera que se encuentre, viejones. Ahí le va un corrigazo, dice. Cuando yo me muera, quisiera mi cruz de madera, que me recuerden como yo era, que no me rajé a la primera. Me dan sepultura ya cuando me sientan perdido, y que no falten mis amigos para que me hagan sentir vivo. Las mujeres que adoré, que no me extrañen, y si fui tan importante no me engañen. Las palabras de mi madre nunca olvido, si yo muero sus consejos van conmigo. La madera no me importa, ni el terreno donde quede, no lloren porque eso es lo que más me puede. Se toman un trago, a salud del cabrón y vago. Lo que yo empecé un día lo acabo, la hora de marchar me ha llegado. Ánimo, chavalones, por ahí viene el corridazo, esperemos si les guste de corazón. Es un corrido tristezón, pero yo creo que la realidad de todo lo que ha pasado en nuestra carrera musical, mucha gente se ha adelantado, entonces te mando un fuerte abrazo. Mucha buena vibra para toda su familia, viejones, estamos a la orden. Ánimo, puro San Pedro, Coahuila. ¡Listo! Regresamos una vez más aquí a mi DMG. Pues qué chido, ¿no? Que los dos carnales es uno de los grupos que está, obviamente, en las mejores listas de reproducción, sí, con verdad, más descargas, sí, con más vistas. Qué bueno que estén al pendiente siempre de sus redes sociales, el buen Poncho y Alimanol. Le mando un saludo a Dianita Menchaca, gracias por todas las atenciones. Siempre nos está mandando la información de los dos carnales. Así es, no, pues aquí encantados de recibirlo y claro, encantados de ponerlo en los espectáculos de mi DMG. Bueno, llegó el momento más filosófico de la mañana. Vámonos a las frases de mi DMG. Si la montaña que subes parece cada vez más... Imponente. Es que la cima está cada vez más cerca. Repítela, Dina, porque le hiciste en pausas, porfa. No va a llegar el mensaje completo. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. O sea, que entre más difícil se ponga el camino, no te preocupes, que ahí viene ya la luz. Dice tanto que te pongo unos binoculares. Traducción. Me encantaría. Bueno, ahí va. Sí. Anía, dice, un sabio dijo, valora a quien te dedica su tiempo porque te está dando algo que nunca recuperará. La neta, sí. Si supiéramos la importancia del tiempo, créeme que no lo desperdiciaríamos. Exactamente. Pero bueno, es parte del show y esperemos que se lo haya pasado bien en mi día. Y el show tiene que continuar. Como debe de ser. Hoy terminamos un poquito antes, ¿verdad? Hoy terminamos, a ver, vamos a ver. ¿Cómo? 3 minutos. Por los dos de Starfit. 3 minutos que nos échale la culpa a los de Starfit. Como no están aquí, ¿verdad? Para decir nada. Pero bueno, llegamos al final, recordándoles las redes sociales, por favor, para que nos sigan también a través del canal de YouTube. Ya sabe, MG Medios, MG Medios Televisión, mi DMG. Y ya le tenemos, si usted tiene el sistema Android en su teléfono, le vamos a mandar la app para que la descargue y que lleve la señal a todas partes del mundo. Así es, también Ours Network, que también claro, nos hace favor de pasar el material de MG Medios. Así que usted no tiene pretexto, síganos a través de todas las plataformas y nosotros lo esperamos gustosamente el próximo martes a las 10 de la mañana. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes. Bendiciones, besos. Bye.